Tenemos 8 categorías, pueden participar con sus prácticas en temas de seguridad ciudadana, educación, salud, administración de justicia, gestión del ambiente y en general todas las prácticas que tengan el enfoque de interculturalidad, es decir, que incluyen una valoración positiva de la diversidad cultural y atienden con esta mirada a la población. El concurso me parece muy importante para lograr que el Estado cada vez más pueda implementar políticas interculturales en distintos ámbitos, tanto desde las regiones y los servicios que se prestan a la población. Nosotros aplaudimos esta iniciativa porque va a valorizar y va a visibilizar el trabajo que se realiza desde la Municipalidad de Villa Salvador. En el Ministerio de Cultura cuentan con una política nacional para transversalizar el enfoque intercultural. Y es a partir de esta política que desde la Dirección General de Ciudadanía Intercultural venimos implementando diversas acciones para lograr ese fin. Una de ellas es el concurso Buenas Prácticas Interculturales. Tenemos también el sello intercultural, que es una propuesta que también novedosa, que acaba de salir, y que tenemos 9 establecimientos de salud que están iniciando el proceso para la obtención del sello. Y lo que finalmente buscamos es que los servicios públicos puedan tener este enfoque intercultural, esta pertinencia cultural y lingüística que la ciudadanía merece. Gobierno del Perú. El Perú primero.